Hola, buenos días a todos. Eh, vamos a empezar con una nueva presentación, eh, pero antes comentaros que, por favor, los micros y las cámaras las tengáis apagadas, ya que está, se está grabando esta reunión. Y bueno, le vamos a dar paso a Antonio Checa, eh, responsable de Marketing Manager en JTC. Antonio, cuando quieras, puede empezar con tu presentación. Hola, ¿qué tal? Uh, buenos días, pues bueno, uh, encantado de estar con, con ustedes, con vosotros. Y bueno, pues nada, uh, presentar un poco mi misión. Bueno, uh, mi idea un poco, pues presentar un poco a GTSec. Y, y bueno, pues que veáis también los puestos que tenemos vacantes. Y, y bueno, y que os animéis un poco a, a bueno, a presentar vuestros. Nuestro currículum, a presentaros vosotros mismos y, y ya está. Y un poco la idea de esta, de esta jornada, entiendo. Y nada, pues muy agradecido a, a la Cámara y a la Confederación de Empresarios. Y bueno, um, vamos a empezar. Um, bueno, ¿quiénes somos? Pues bueno, somos un laboratorio de ciberseguridad uh, que ofrecemos pues, servicio de consultoría y, y certificación, ¿no? pues bueno, en diferentes, en diferentes metodologías, pues entre las más comunes del mercado pues tenemos como criterio, FIPS, PCI-PTS o, o LINCE. ¿Vale? Um, bueno, aunque la empresa es relativamente joven, um, bueno, realmente los que la formamos sí que tenemos un background ya importante en temas de ciberseguridad y y bueno, sobre todo pues, en evaluaciones, ¿no? que es nuestro principal foco de, eh, digamos, de negocio. ¿no? Um, trabajamos tanto a nivel nacional como principalmente a, a nivel internacional también. Y bueno, tenemos, pues colaboramos con, con varias organizaciones, con varias instituciones, bueno, pues como pueden ser Enisa, Granada, la misma Cámara de Comercio, Eurosmar, en fin, eh, digamos que tenemos representación tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eh, seguimos. Bueno, eh, GTSEC lo fundaron José Ruiz Javier Tallón. Y bueno, como esto lo hemos pasado un poquito rápido, pero bueno, son los dos perfiles de nuestros fundadores y, y bueno, pues como podéis ver tienen un, un gran bagaje en, en tema de certificación de ciberseguridad. Probablemente Javier puede ser que os, que os suene más o que lo hayáis visto más. Porque es profesor de, de la Universidad de, de Granada en el máster de ciberseguridad. Es probable que también nos suene quizás un poco la cara. Bueno, los principales servicios que hacemos, pues eh, principalmente certificaciones de ciberseguridad. Somos laboratorio certificado para Común Criteria, para el INCE y bueno. Para FIPS 142, FIPS 143 hacemos consultoría, ¿vale? Uh, también hacemos consultoría de PCI y, bueno, luego tenemos una parte dedicada a ciberseguridad industrial y otra de desarrollo propio de, de herramientas. Um, las herramientas van dedicadas precisamente a optimizar los, las evaluaciones de ciberseguridad, es decir, son herramientas propias que nosotros diseñamos internamente y bueno pues que vamos actualizando con el con, también pues con el tiempo no um, porque los estándares pues van también modificándose y en fin hay que ir adaptándola conforme los estándares se, se actualizan um, para la parte de herramientas um, sí que es verdad que buscamos uh, dos perfiles que después lo explicaré un poquito más tranquilamente como son el de programador junior y el de programador senior vale esos dos perfiles puede ser que también hagan un poco de apoyo a, a por ejemplo a mi, al departamento de marketing en el caso a lo mejor de la página web y demás pero irían principalmente orientados a estas esta herramientas que, que comentamos Um, así por encima para que, para que tengamos una idea global de las certificaciones, pues bueno, uh, la más común a nivel internacional es como un criterio, uh, bueno, que está reconocido en 31 países, y bueno, el fin es pues, uh, certificar tu producto, ¿no? Es decir, tu producto pasa una evaluación uh, que realizamos nosotros, bueno, nosotros, nosotros cualquier laboratorio acreditado, ¿no? Y bueno, sirve para, para tener una certificación de ciberseguridad de un producto TIC, principalmente, ¿no? Pues estamos hablando de cualquier software, hardware o firmware, principalmente, ¿no? Y digamos que, que son las, bueno, pues las más comunes, ¿no? A nivel internacional. Luego tenemos el FIPS 142-143, que está dedicado a módulos criptográficos, sobre todo en Estados Unidos y, y Canadá. Y, y el LINCE. LINCE es la principal metodología a nivel eh, nacional. ¿no? Digamos que es como un común criterio, pero un poquito más ligero. ¿vale? Es una certificación ligera. También somos laboratorio acreditado y. Y en fin, es otro de nuestros focos de, de negocio, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos otro como son PCI, um, dedicados sobre todo a los dispositivos de pago o ciberseguridad industrial, que también realmente, pues, bueno, tanto a nivel, uh, sobre todo europeo, se está también empujando eh, mucho por, por bueno, por una mejora ¿no? de la ciberseguridad industrial. En cuanto a número de trabajadores, bueno, somos una empresa no muy grande, pero bueno, tampoco somos pequeñitas. Uh, y como veis un poco en el gráfico, bueno, pues sí que es verdad que hemos aumentado este año significativamente en lo que llamamos de 2021. Y bueno, con vistas pues a seguir creciendo, ¿no? Pues, bueno, uh, por suerte, estamos. Mm, consider bueno, consideramos que estamos trabajando bien, estamos. Bueno, pues aumentando el número de clientes, el número de, de propuestas y, bueno, a, al final volumen de trabajo, ¿no? Y, bueno, pues como veis, pues prácticamente, bueno, pues lo hemos, hemos doblado en, en dos años, digamos, el número de, de trabajadores. Um, vale, nuestro día a día, pues um, bueno, como veis un, un poco, pues bueno, es tanto evaluación de productos, hardware, uh, firmware, software, pues bueno. Desde productos, um, comprobación de la, de la seguridad de los mismos. Um, pruebas de pentesting, ético, en fin, um, digamos todo lo relacionado o que tenga que ver con la ciberseguridad de un producto, ¿no? También somos muy proactivos en cuanto a formación y, y jornadas también. Aquí, por ejemplo, pues eh, Javier Tallones, en las últimas jornadas de CCN y bueno y un poco lo que estamos hablando lo que hemos comentado antes de las herramientas como veis arriba pues bueno esta sería un ejemplo de de CCGen que es una de las herramientas que nosotros digamos pues desarrollamos no principalmente son dos herramientas una para común Criteria y otra para Lince vale entonces pues bueno dentro de esa herramienta hay una parte dedicada a la parte de consultoría y otra a la parte de evaluación propiamente dicha, ¿no? Y bueno, estas son nuestras instalaciones, un um, poco empezamos con una oficina, ahora tenemos tres oficinas porque hemos ido creciendo poco a poco, ya se nos ha quedado pequeña y bueno, um, pues principalmente estamos en el centro de, de Granada, en la avenida Constitución número 20 y bueno, en principio sí que es verdad que Uh, requerimos uh, que sea presencial, ¿vale? Uh, ¿Por qué? Porque uh, puede haber uh, parte de teletrabajo, pero, pero realmente uh, al final es un trabajo en equipo lo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, pues para la evaluación de cualquier producto hay varios, um, uh, varios equipos de consultoría, equipos de evaluación... Y bueno, eh, sí que es verdad que se requiere presencia física para desarrollar el trabajo, ¿no? Las vacantes que tenemos ahora mismo, bueno, pues eh, principalmente son cinco, consultor, auditor, senior de ciberseguridad. Todo esto también lo tenemos puesto en la, en la plataforma, por si lo, lo queréis ver luego más más detenidamente y demás, pero bueno, así a grosso modo tenemos dos tipos de perfiles, uno dedicado, uno sería más junior y otro pues más senior, ¿no? Eh, consultor, auditor, senior de ciberseguridad, pues bueno, ahí son un poco las características, ¿no? Um... Conocimiento de metodología de pruebas de seguridad, certificación en, en bueno, OSCP OSCE, es decir. De todas maneras, si internamente nosotros también pues formamos mucho nuestro equipo, ¿no? Es decir, porque si alguna certificación no se tiene y demás, pero bueno, se puede optar a, a tenerlo una vez que estemos. Que, que esté trabajando, ¿no? O sea, tampoco hay requisito, digamos, eh, de, para descartar a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es uno de los, digamos, de los puestos que tenemos ahora mismo vacantes. Eh, consultor Junior, eh, también, como he comentado, tenemos dos tipos de perfiles, uno dedicado a a senior, pues a gente bueno, para personas que tengan ya um, dos años de experiencia y demás, y bueno uno más dedicado, un perfil más junior, ¿no? Pues bueno, pues a gente que personas que han terminado la carrera ahora bueno, o, o que llevan poco tiempo en el en el mercado laboral o bueno o, o, que, o que tienen la carrera y nunca se han dedicado a esto, pero bueno um, tienen conocimiento y demás de ciberseguridad de tecnología de la información. o bueno, estos son un poco los requisitos que, que buscamos, ¿no? Uh, como veis, tenemos unos requisitos mínimos y, y bueno, y otros requisitos, pues valorables uh, que no descartan. Como ya hemos dicho, sobre todo los, los digamos los valorables, los que son valorables, pues bueno, sí que es verdad que son se pueden adquirir con el tiempo, ¿no? No son necesarios a la hora de, de acceder al a puesto de trabajo. Programador senior, pues tenemos lo mismo, tenemos un perfil de programador senior, otro de programador junior. Um, estos perfiles van dedicados principalmente a la parte de desarrollo de herramientas. Propias, ¿Vale? Es decir, pues es tanto... CCG, como CCGEN, como CCTULBOS, como LICEGEN, en fin, tenemos una serie de herramientas um, que no son estáticas, es decir, son herramientas que se van uh, actualizando conforme se van actualizando la, los estándares de ciberseguridad, por lo que no, um, por lo que no es desarrollo una herramienta y la dejo, sino que va a ir modificándose continuamente, ¿no? Un poco la idea de buscar puestos o estabilidad dentro de los puestos, no, es decir, no, no una herramienta que hago y me olvido de ella, sino que una herramienta que continuamente tenemos que ir mejorando y desarrollando. Eh, programador senior, bueno, pues si busco una experiencia mínima de dos o tres años. Con los conocimientos pues, más o menos los que se ven reflejados, PHP, Symfony, eh, bueno, valoramos que sea eh, ingeniero en informática y conocimiento en SAS. Luego tenemos el perfil junior, ¿vale? Pues con los requisitos, obviamente, más, más rebajados, por decirlo de alguna manera. Y, y bueno. Bastante similares, por decirlo de alguna manera, a lo del programador senior, ¿no? Pues bueno, este puesto pues es apto para, pues, para perfiles que acaban de terminar los estudios o que tienen poco, digamos, poco bagaje profesional. Um, como último perfil, tenemos consultor security writer. Pues que iría un poco eh, bueno, como vemos aquí, un perfil orientado para la redacción, de, a documentación, a normativa. Este perfil es un poco más abierto, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pues, como veis, pues, pueden optar perfiles de ingeniería, de documentación, de administración de empresas, es decir, no está tan dirigido a la parte informática o ciberseguridad pura y dura, por decirlo de alguna manera, sino, bueno, que es un puesto un poco más abierto, ¿no? Este puesto, pues bueno, eh, realmente no, ten, no está ni para un senior, digamos no un puesto senior, ni un puesto junior, eh, que digamos que cumplan un poco los requisitos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque por la descripción pues está un poco más orientado a un perfil junior. Eh, ¿Algunos de nuestros clientes? Bueno, pues para que os hagáis una idea, estos son algunos de las empresas... Eh, pues con las que hemos trabajado y con las que, eh, en fin, digamos que ya hemos evaluado varios de, de sus productos. Pues bueno, algunos sonarán como McAfee, StoneShield, Checkpoint, um, um, Watchword quizá. Y bueno, también podéis ver un poco los, eh, digamos, los sectores que trabajamos: software, smart card, uh, hardware. Es decir, digamos que tenemos crecimiento tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Bueno, para animar un poco a que apliquéis vuestro currículum en el GTSEC, pues bueno, en la oficina la tenemos en el centro de Granada, tenemos la opción de flexibilidad horaria, es decir, no existe un, un horario... Um, de 9 a 5, por ejemplo, algo así. Bueno, pues eh, en fin, eh, por el tipo de tra tipo de trabajo, pues, bueno, normalmente se, se suele tener un, un poco de flexibilidad en este aspecto, ¿no? Posibilidad de teletrabajo, aunque no de forma habitual, pero bueno, es eh, decir, que si un viernes te quieres ir a, a, a tu casa del pueblo, pues bueno, pues eh, te puedes ir, ¿no? Es decir, puedes trabajar desde tu casa, no, no hay problema, aunque sí que es verdad que, que se requiere presencia física. Eh, bueno, pues somos un buen ambiente de trabajo, somos principalmente gente eh, joven, bueno, yo soy de, de los más mayores, ¿eh? y, y bueno, los salarios pues, son bastante competitivos. Eh, posibilidad de crecimiento, sobre todo esto orientado a los perfiles más junior, pues bueno, que sepáis que, que lo que buscamos son perfiles o, o gente estable y que quiera crecer dentro de la empresa principalmente, es decir, por eso un poco la idea de, también de los perfiles junior, ¿no? que no se queden en junior en toda la vida, sino bueno. Tengan posibilidad de, de escalar ¿no? dentro de la empresa. Eh, bueno, el tema que trabajamos es ciberseguridad, a lo que nos dedicamos. Pues bueno, tenéis que tener ciertas inquietudes por, por ciberseguridad, hacking ético, certificaciones, es decir, eh, que os guste este mundo, ¿no? Pues este esteo de productos, en fin, que os guste un poco el mundo de la, de la ciberseguridad y bueno. Y decir, pues que realmente es, es, un, es un ámbito que está en expansión realmente, es decir, tanto a nivel de, de empresas privadas como de administraciones públicas, pues digamos que ya están um, teniendo más en cuenta la ciberseguridad, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay mucha proyección ¿no? en este, este campo. Eh, bueno, café y frutas, somos sanos, nos gusta cuidarnos lo que podemos, pero bueno, eh, sí que es verdad que bueno, todas las oficinas pues, tenemos nuestra cocinita, en fin, eh, para que eh, en caso de que alguien quiera quedarse a comer, eh, tenemos café, en fin, eh, digamos que Pringles, que no sé si la habéis visto en las fotos de antes, también somos un poco fanáticos de las Pringles. En fin, eh, formación continua, tanto de ciberseguridad como de, de otra materia que se quiera que se quiera vamos a estudiar y que tenga relación con el, con el trabajo que desarrolláis, ¿no? Pues bueno, como hemos comentado, pues certificaciones de um, si quieres algún tipo de certificado, pues, pues bueno, desde GTC, pues siempre os vamos a apoyar en, en que os forméis, ¿no? Eh, conciliación familiar, pues sí, bueno, más, teniendo en cuenta que se puede hacer, hay posibilidad de teletrabajo, no limitada, pero bueno, tampoco total, pero bueno, existe la posibilidad de teletrabajo, pues bueno, eh, es más fácil hacer también conciliación familiar y de horario y demás. Y bueno, pues luego siempre tenemos eventos de empresa, Team Building y demás, es cierto que que este año con la pandemia y además pues bueno ha sido un poco más difícil todo lo tuvimos que hacer online pero bueno en líneas generales pues si sí, nos gusta nos gusta integrar a las personas nos gusta que, que estén contentos y, y bueno y, y conocernos y disfrutar de los compañeros tanto mientras se está trabajando como, como fuera de la oficina ¿no? y bueno pues pues para enviarnos vuestro currículum, pues bueno, aquí tenéis un poco nuestro LinkedIn, nuestra web, lo podéis hacer por la por la plataforma obviamente habilitada en esta jornada. Y, y bueno, más, cualquier duda que, que tengáis, si queréis trastear un poquillo la página para que para ver qué hacemos más tranquilamente y demás, cualquier duda que tengáis, pues estoy a vuestra disposición. No sé si entra algún mensaje, algún chat que os pueda solucionar alguna preguntilla y si no bueno pues os podéis referir siempre al, al mail Antonio muchas gracias, ha entrado de una preguntilla de, de Dolores, dice buenos días sí. llevo a cabo políticas de responsabilidad social corporativa, contratan colectivos en riesgo de exclusión, admiten perfiles que vienen de los ciclos formativos uh, Sí, uh, realmente sobre todo para los perfiles más junior Um, no hay problema en, en incorporar, es decir, no es necesario tener uh, una licenciatura eh, ni, ni, ni una ingeniería. Uh, con, grado, o sea, con grado de informática, por ejemplo, y demás, uh, no hay problema en incorporarlo. Claro. Pues muchas gracias, Antonio. Pues no hay más preguntas. Eh, así que bueno, les vamos a invitar a todos los asistentes que visiten vuestro stand, vean toda vuestra información y cualquier duda o consulta, pues que a través del chat de vuestro stand, que se pongan en contacto con vosotros. Una vez Perfecto. más, muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.